Rildo Rojas te está presentando Taqui Perú. Paisanita, quiero olvidarlo pero no puedo porque la quiero sinceramente. Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar. Entonces ya no sufriría y mis pesares se acabarían. Es el sentimiento de Ros del Pacheco. Como quisiera ser como tú eres, querer un día luego olvidarme. Entonces ya no sufriría y mis pesares se acabaría. Como quisiera ser como tú eres, querer un día luego olvidarme. Entonces ya no sufriría y mis pesares se acabaría. Rosmel Pacheco está en esta mañana musical, amigos, grandes artistas visitándonos en Taqui Perú, el canto del Perú. Y por supuesto nosotros lo recibimos con cordiales afectos y como siempre respaldándolo en la difusión de su música. Rosmel, buenos días, bienvenido a Taqui Perú. ¿Cómo estás? Buenos días, padrino Rildo Rojas. Buenos días a todos los televidentes que están en sintonía, Taqui Perú. Mis saludos especiales a los grandes amigos que admiran los artistas, que apoyan a los artistas. Un abrazo cordial desde aquí, Alfa Televisión, Taqui Perú. Claro que sí. Bueno, Rosmel, eres un gran músico, intérprete, maestro de muchísimos artistas que ahora brillan también con luz propia. Y nosotros ya te estamos respaldando en Alfa Televisión. A la vez, tú también nos respaldas en los eventos, o sea, estamos haciendo un trabajo de minca, ¿no? O sea, de ayudarnos mutuamente. Por supuesto. Gracias, padrino. Nos toca celebrar además nuestro cumpleaños el domingo 16 de abril. Día par. Sí, ese día después de los días feriados. Ay, ay, ay. Entonces, ese día quedan invitados todos al local Los Fortales del Guayabamba. Un local grande. A donde estaremos pues compartiendo nuestras amistades con nuestros amigos, nuestros compadres, nuestros compañeros artistas, locutores, amigos de diferentes sitios del Perú. Quedan invitados todos a Los Fortales de Guayabamba a celebrar su cumpleaños desde pecho de tu amigo Rosmel Pacheco. Claro que sí, Rosmel. Es importante que des a conocer la cartelera, quienes te respaldan en este tu gran evento del 16 en Los Fortales del Guayabamba. Como siempre, mi hermano, el cantante de La Voz de Oro, Robert Pacheco. En cabeza. En cabeza, nuestro gran amigo Raúl Arquínigo, Perlita de Guaral, Mina González y Totito, también con nosotros Bilda Albornoz, Eddie Pacheco, Edgar Rivera,
Florcita Pereda, Johnny Campos, Luciano Quispe y muchos artistas que están en nuestra programación, ya que se acoge para este gran evento promotivo de cumplir un año más de vida y celebrar a lo grande, como si fuera el último día. Claro que sí, pero con el entusiasmo, tú estás, tienes cuerda para rato, Rosmel, pero igual creo, en vida se da todo el afecto, porque cuando ya no estamos aquí presentes, creo que ya todo es un recuerdo, ¿no? Sí, tan solamente quiero agregar, padrino, para comer habrá, como siempre, la pachamanca y también el riquísimo cuy. Es importante el cuy, ¿no? Es importante, muy rico. Quedan invitados todos los amigos de diferentes sitios de nuestra querida patria el día domingo 16 de abril, en los portales de Guayabamba, en su cumpleaños de tu amigo Rosmel Pacheco, para nos abrazaremos. Y será una fiesta para el recuerdo. Claro que sí. Rosmel, ahora sí es importante. El domingo 16 estamos contigo. Y bueno, antes yo quisiera que tú menciones los teléfonos para los contratos. Bueno, el 990-41-1185. Y de la oficina el 592-0467 para servirlo. Ahí siempre estamos constante esperando la llamada de algún amigo. Y bueno, lo quiero como a ti, de Rosmel Pacheco, es el videoclip que hemos apreciado al inicio. Y ahora sí, ratificando tu invitación, vamos con este tema que dice: en ti ya no confío, la clásica, ¿no? Para todas las chicas, para todas las amigas del Perú, esta bonita canción, en ti ya no confío, con cariño para todos los amigos que están en sintonía de Taqui Perú, en Alfa Televisión. Y por supuesto, el 16, ¿dónde vamos? El 16 nos vemos. A ver, chicas, tres zurras por Rosmel Pacheco y... ¡Ella forma! Pacheco. Y el grupo Nueva Sensación Dinastía Pacheco. Yo no existí, en tu mente yo no existí. En ti ya no confío nunca. ¿Por qué, amor? Porque tú me traicionaste. ¡Arriba ese corito, chica! ¡Vamos! Te quiero, me decías. Pero en tu mente yo no existía.